En vivo contigo y se llama Zapping Sound. Zapping Sound. Y yo soy Yaris y te vamos a presentar a todos los que formamos parte de Zapping Sound. ¡Wow! El taller de Zapping Zone se convierte esta tarde en el laboratorio de Charlestown. Ok, bueno, ¿y ahora qué les parece si nos invitan? No me salió el numerito, pero vamos a ver info ZZ. Bien, a la gente se le empezó a nombrar por sus actividades para poder diferenciarlas. Así al que hacía pan se le decía panadero. Al que hacía zapatos se le decía zapatero. Al que bailaba se le decía Jackie. Doble abajo, brinco, subo. Al que contaba malos chistes se le decía Rodrigo. ¿Cuál es el colmo de un abanico? Que se dé aire de grandeza. Al que contaba un buen chiste se le decía Fabián. El que contaba el mejor chiste le decía Ricardo. Una sorpresita con muchísimo respeto. ¿Vale? Somonte ya lo vio y le encantó. A ver, ¿qué les parece a usted? Y en este momento muy gracioso queremos saludar a nuestro amigo Andrés. ¡Hola, Andrés! ¡Hola! ¡Hola, Andrés! ¿O no? ¿O qué onda? ¿Y sabes qué sigue en Disney Channel? ¡Zapping Zone! ¡Diversión en vivo! ¡A continuación! Para explicarles algo de una prueba muy, muy especial. Esa es la prueba del... Aquí está. La prueba del esqueleto. Quítatelo. Yo soy el que de pronto en la escuela te ponen justamente con la chava que más te gusta. ¡Hombre! Te pone realmente nervioso y es una impresión. Justamente a Cory le va a pasar algo así. Vamos a verlo. ¡Ay, bien, Zapping Zone, ya tenemos nuestro grupo! Estos pobres creen que se parecen a los Backstreet Boys. Ninguno de ellos, miren, ni a los talones, chavos. Es, miren, la verdad, guapísimo. Muy bien. María, María, María. Milton. Okay. María, Milton. María, tú vas. No, no, no te preocupes, mira. Claro que va a funcionar, fíjate. Por a ejemplo. Ver, a ver. No, ¿cuál guácatela, Diego? ¿Cuál guácatela, Diego? No. Y la verdad, ¡ay! En la ceja también es muy buena, no sé ni por qué. Para que crezcan. Y lo que sí les... Y bueno, pues yo ya no voy a seguir como que hablando. Vamos a ver qué pasa con esta carrera. Y regresamos con... A este hueso con este perro. Bueno, ya avísame las aguas acá. Fue
hombre como Rodrigo se convirtió en un ser completamente diferente. El explicador es un ser sabelotodo. El de Soroel de Panamá. Hola, Zapping Zone. Les quería preguntar por qué Diego sale muy rápido en la tele y también si él y Yari son novios, pues harían bonita pareja. Primero vamos a poner a Diego un poquito más. ¿Te parece? Te lo regalo. Ahí te va. Unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo de que si Yari y él son novios, hay que preguntarle a Yari primero. Y resulta que Raúl ya. Que soy Pati. Novia de todos. Que si de Pablo, de Diego. ¿Cuántos novios crees que tengo tú? Zapping Zone, quiero decirles a todos los chicos del programa que están bien chulos. En especial el Toro Cam. No recuerdo su nombre, pero le mando un beso. Hasta pronto. Julieta se llama Bruno y está justo aquí conmigo. ¡Chulo, chulo, chulo, chulo! Está bien claro chulo, que te chulo. Mando un beso. Aparece el pavo o el pavo no aparece. No es el... ¿Te rasguñó? ¿Te mordió? ¿Alguien tiene algún consejo de primeros auxilios contra mordeduras de pavo?